Bueno, tenemos otro invitado en casa. OVM Radio se siente muy, pero muy privilegiado esta tarde porque tenemos un invitado, como les digo, Adrián Aspiri. Él representa a... al Ministerio Cristo para todas las naciones. Así es, gracias. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que está haciendo este ministerio? ¿Cómo fue fundado? ¿Hace cuánto tiempo? Para que los televidentes y los radioaudientes de OVM Radio conozcan de ustedes. Cómo no, el ministerio tiene un testimonio tremendo que lo pueden ver en internet, en cefanlatino.org, pero les voy a contar brevemente. El ministerio fue fundado por el evangelista Reinhard Bonnke. Uh-huh. Hace ya 40 años. El Señor lo llamó a él cuando tenía 6 años, se entregó al Señor y ya a los 6 años él lo llamó como misionero a África, ¿no? Wow. Eso estaba en su corazón. Pero siempre cuando hay un llamado también hay un tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces llegó el tiempo en que fue a la escuela bíblica, volvió a Alemania, fue ordenado, fue pastor, después salió al campo misionero y Dios le abrió la puerta de establecer la obra allí en el pequeño reino montañoso de Lesoto, en África. Uh-huh. Y de allí se esparció la obra por todo el continente, donde él veía una África lavada por la sangre de Cristo. Aleluya. Y al día de la fecha, hasta hoy, ya se llevan documentadas del trabajo del ministerio total, de Reinhard Bonnke y los evangelistas del ministerio, 78 millones de almas han entregado su vida al Señor. Una maravilla, un número maravilloso. Tremendo. Para que todos nosotros nos sentamos que realmente el Señor, como dijo, a todo el mundo, o sea, este evangelio tiene que ser escuchado por todas las personas. Y ese número de verdad emociona, porque yo te digo, nosotros pensamos que, bueno, la humanidad es bastante, sí, pero siempre vemos que los cristianos son poquitos. Sí. Y todavía falta mucho. Y todavía falta. Por eso sí, también nos gustaría invitar a todos los que vienen a Expolit que pasen por el booth 735 y experimenten en realidad virtual lo que es estar parado frente a esas multitudes de millones de almas que vienen a recibir a Cristo y que son sanadas milagrosamente. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y el evangelio es predicado. Aleluya. Y queremos invitar a todos los que nos están mirando a que vengan a Pensacola del 4 al 7 de septiembre. Ajá. Vamos a estar allí en el Pensacola Bay Center. Va a ser una conferencia de aviamiento junto con Daniel Colenda, que es nuestro presidente del ministerio. Ajá. Reinhard Bonnke, Carlos Anacondia, Claudio Freyson, Lou Engel, Todd White y muchísimos más que podemos nombrar, pero yo le invito a que usted, claro que vaya, sí, al sitio ahí de internet, enciendeelfuego.org, y ahí va a poder ver todas las personas que van a estar ministrando. Va a ser algo tremendo porque se van a reunir personas que Dios ha usado tremendamente en corrientes de aviamiento. Mundialmente. Correcto. Son diferentes corrientes de aviamiento que Dios utilizó, todas en un solo lugar, en un mismo tiempo, en un mismo día, ¿no? Tremendamente. Esto es una cita celestial. Es una cita celestial. Tienen que registrarse. Ok. Enciendeelfuego.org y allí van a encontrar toda la información, hoteles, si vienen avión, si tienen que viajar avión, hay descuentos de American y Delta. ¿Cuántos días de ¿cómo se llama esto? De reunión se va a hacer. Va a ser el día 4, el 5, el 6 y el 7. El 7 termina a las 10 de la noche. 4 días tendremos de, digamos, de ver pasar a todos estos ministros y de administración, sí, constante. ¿De qué hora a qué hora va a ser el evento? Va a comenzar, comienza la mañana. Nosotros tuvimos un Enciende el Fuego otra vez en Toronto, en Canadá, en el mes de abril. Okay. Y allí tuvimos, en abril estuvimos haciendo otras cosas, pero ahí en mayo, y entonces venían personas desde la mañana, desde las 9 de la mañana hasta la noche. Había momentos de descanso, pero era un tiempo para estar en la presencia de Dios, ¿sí? Sí, sí, donde uno no está apurado, donde uno va y se sienta y escucha y es ministrado y el Espíritu Santo obra en el corazón de uno y uno sale renovado, sale fresco de ese lugar. Así es, así es. Esa es la presencia de Dios siempre. Amén. Cuando sus hijos se unen. Y por supuesto, no dejen de ir a esta página, por favor, repítela otra vez. Enciendeelfuego.org. Regístrese pronto.
Hay solamente capacidad para cerca de 10.000 personas. Una vez que se cierra el estadio, porque las autoridades lo cierran por control de capacidad, no se va a poder permitir más. Quizás va a haber un lugar aparte que se pueda ir, pero regístrese hoy mismo. Vaya ahí a la página enciendelfuego.org y visítenos en el bus 735 para ver la realidad virtual de las cruzadas evangelísticas. Bueno, gracias por venir y aquí, ya saben, es una buena reunión que no se la pueden perder. Gracias.